El león. Había una vez un león llamado Alan en un prado cubierto de hierba. Alan se miraba en un espejo y notó su melena seca. ¿Cómo puedo ser más guapo y hermoso? Y de repente algo se le ocurrió. Entonces corrió al bosque. Estando en el bosque encontró unas semillas. ¿Cómo? Semillas de argán, semillas de meadow foam, semillas de camelia, semillas de aguacate, semillas de macadamia y semillas de jojoba. Alan comenzó a extraer aceite de esas semillas para hacer algo especial. Incluso añadió un olor fresco a su receta, hasta que por fin creó este mágico aceite esencial de cabello. Después de bañarse, aplicó el aceite esencial a sus puntas abiertas. Luego se secó su melena. Al secarla, notó que se le convirtió en una melena suave y sedosa, que tanto quería. Y con esta hermosa melena sedosa y brillante, Alan se convirtió en el rey más guapo y atractivo del bosque. Una rica mezcla de 6 aceites. Atomy, aceite esencial para el cabello. Siente la diferencia de una piel radiante y luminosa. Atomy Spot Out Essence. Con una alta concentración, The Brightening Coat Cell Active de Absolute ataca el problema de raíz. Atomy Spot Out Cream. La clave del antifotoenvejecimiento que aclara tu piel. Atomy Spot Out Essence y Atomy Spot Out Cream. La respuesta a los principios básicos de eliminación de manchas y blanqueamiento de la piel. Creado con la tecnología Absolute, cumple con 6 objetivos en un solo tratamiento para devolver la luminosidad a tu piel. Atomy Spot Out Essence y Atomy Spot Out Cream. La solución Absolute para tratar de raíz la causa del oscurecimiento de la piel. Tú, que eres apasionada en cualquier momento y en cualquier lugar. Si quieres belleza admirable, si sueñas con una reputación impecable, justo aquí. Atomy Cuidado de la Piel, The Fame. Porque la belleza siempre comienza con una base sólida. The Fame, amado en todo el mundo más allá de Corea. Hay una razón para ser amado por tanta gente. Con 10 años de tecnología, con un nuevo material para liderar un nuevo mito, protege tu piel con honor.
inalterable, belleza eterna. Atomy Cuidado de la Piel de Fame. Soy Marcus Lee, el presentador de Buenos Días Atomy. Este es Buenos Días Atomy del mes de mayo. Mayo es el mes del amor. El Día de la Madre es en mayo. Expresa mucho amor a tu mamá y a los tuyos. Espero que tu corazón esté cálido y lleno de amor. Gracias por su apoyo en el último Buenos Días Atomy y su participación en la encuesta. Como les decía, mayo es el mes del amor. Es importante expresar el amor a tu mamá. Llénala de felicidad y amor. Gracias por su apoyo en el último Buenos Días Atomy y su participación en la encuesta. En la pantalla mostraremos los centros a los cuales le enviamos los premios. Espero que los premios que le enviamos lo utilicen como base para su éxito. La encuesta se encargará en el chat de Grupo de Líderes en Kakao Talk. Si usted desea participar en la encuesta, termínela antes de las 12 de la noche. Los ganadores de la encuesta se anunciarán en nuestro Buenos Días Atomy del mes de junio. Hoy, Buenos Días Atomy se cargará en el channel Atomy para que lo puedas volver a ver de nuevo cuando quieras. Atomy siempre comienza y termina sus eventos con el lema de la compañía. ¿Estás preparado para recitarlo conmigo? ¡Listo! Vamos. Apreciar el espíritu. Gestionar la visión. Seguir sobre la fe. Servir en humildad. Vamos, vamos, vamos. Gracias. El programa preparado para hoy aparecerá en la pantalla. Tenemos mucho para repasar el día de hoy. Por favor, míralo hasta el final. Aquí el primer programa que quiero compartir con ustedes. Empezaremos con las noticias locales de Atomy América. El 28 de abril se llevó a cabo la Academia del Éxito, con el tema Sueña vividamente, se hará realidad. En marzo, muchos miembros fueron promovidos. Tuvimos 391 maestros de venta, 114 maestros diamante, 33 maestros Sharon, 8 maestros estrella, 5 maestros reales, 2 maestros corona, un total de 553 miembros. Felicitaciones a todos ustedes. La Academia del Éxito se inauguró con un discurso de bienvenida. Fue un momento útil para analizar la academia y nos recordó una vez más la importancia de escribir un escenario de vida. Fue un momento de compromiso para seguir escribiéndolo. Atomy es una compañía que crece y triunfa con los miembros. Es el resultado del esfuerzo de todos ustedes, los miembros. La temporada 1 del curso ABR, la cual empezó en febrero 8, terminó con la ceremonia de graduación realizada en abril 5. La ceremonia en vivo tuvo la participación de aproximadamente 700 miembros, y esta fue la oportunidad para escuchar y ser motivado por los testimonios de varios de los participantes y líderes del programa. La temporada 1 del curso ABR terminó exitosamente, sin embargo, esto no termina allí. Los participantes necesitan seguimiento de sus líderes con el fin de ser un miembro de Atomy, al cual atrae consumidores fieles y finalmente el éxito a todos los socios del negocio Atomy. Depende del líder no dejar que el fuego que se construyó a través del curso ABR se apague. En la temporada fueron cerca de 1.300 participantes y cerca de 650 han calificado para graduarse con un certificado.
La temporada 2 del curso ABR está agendada para comenzar en junio. Por favor, comparta esta información con sus miembros y comience a prepararse en grupos, así podríamos tener una mayor participación en la próxima temporada. También, la temporada 1 del curso ABR en español fue lanzada en abril 26, con programas de educación y materiales que solo estaban disponibles en inglés. Estos fueron requeridos para el español. De esta forma, tenemos todos los videos traducidos y doblados al español para mejorar aún más la educación en español. Por favor, tome esta oportunidad para entrenar a sus miembros que hablan español y esperemos tener éxito con el curso ABR en español también. Durante el Buenos Días Atomy del mes de abril, nosotros mencionamos las regulaciones de la compañía. Estoy seguro que todos sabemos que una membresía en los Estados Unidos requiere ser mayor de 18 años y actualmente residir en los Estados Unidos. Por ejemplo, si tu cliente potencial solamente está de visita aquí en los Estados Unidos, tú no debes ofrecerle una membresía de Atomy América. Finalmente, repasaré los seminarios de Atomy América. Seminario de un día que se realizará el jueves 26 de mayo a las 5 de la tarde Pacífico, 8 de la noche Este. Y ahora, pasemos a nuestro siguiente segmento. Una corta secuencia de 5 minutos llena de sabiduría que todos pueden obtener. Estoy ansioso por ver qué tipo de contenido tocará sus mentes y llenará sus almas. ¡Vamos a verlo! Los humanos no pueden vivir solos. Así que estoy constantemente esperando a alguien con quien hablar. El pensador judío Martin Buber describe esta relación como la relación entre tú y yo. Aquí hay otra relación. Es una relación entre eso y yo, que existe solo como un monólogo, no como un diálogo. Y en la sociedad moderna, eso está quitando gradualmente el lugar de tú. ¿Con qué tipo de relación estás viviendo ahora? Aristóteles dice que los humanos son animales sociales. Esto significa que los humanos viven en relaciones con la naturaleza y con otros humanos. Martin Buber dividió esta relación en dos partes: tú y yo y eso y yo. Sin embargo, si eso es un objeto, no hay problema. Pero cuando los humanos se tratan como eso, la relación inevitablemente se romperá. Porque tú y yo nos vemos como seres humanos vivos, pero la relación entre eso y yo se trata como objetos inanimados, no como seres humanos. Según Kant, el principal filósofo alemán, se puede pensar en que tú eres un fin y eso es un medio. Al final, se trata de si veo al otro como un fin o un medio. El alemán tiene pronombres en segunda persona, du y sie, que corresponden al inglés you. Du se usa para una relación íntima entre novios, amigos, familiares, maestros y discípulos. Y sie se usa formal y diplomáticamente. Aquí la relación correspondiente a du es la relación de tú. Se entienden con solo mirarlos a los ojos. La fuerza que hace posible esta relación es el amor, no el comercio. Es una relación entre tú y yo sin condiciones previas ni intereses de por medio. Pero sí es una relación comercial. Las transacciones están sujetas a condiciones y debido a esta condición, el tú original se convierte en eso. Es como una pareja que considera las condiciones antes de casarse y finalmente se convierte en un extraño. De esta forma, si se relaciona con la otra persona como eso, terminarás cometiendo el mal. ¿Qué es el mal aquí? Usar o dañar a otro como medio para los propios fines. ¿Qué pasaría si nosotros, en el negocio del mercadeo en red, nos tratamos como eso?
Todo esto incluye tentar a personas de otras líneas para que se muevan a la propia línea a través de todo tipo de cobardía, dumping, apuestas, falsa exageración, publicidad exagerada, venta de productos ordinarios a precios altos, haciendo demandas irrazonables a patrocinadores o socios, etc. ¿Qué sucede cuando piensas en la otra persona como un medio para tus propios fines? En fin, esto destruirá nuestro ecosistema de red. Y el daño será visto por todos nosotros y por la sociedad en su conjunto. Se necesita mucho esfuerzo para restaurar una relación una vez que se rompe. Nuestro ecosistema también. Sin embargo, eso no significa que no tengamos un camino de regreso. Se trata de estar abierto a la otra persona y esperar a que se produzca una reunión y una conversación seria. Esto permite que eso vuelva a convertirse en tú. Crear un mundo en el que las organizaciones, las sociedades e incluso todos vivamos juntos. Mantener la relación entre tú y yo solo será posible a través del amor hacia ti para siempre. En Atomy tenemos maestros imperiales, quienes han reconocido completamente la visión y los valores de Atomy y han establecido claramente sus objetivos de vida obteniendo éxito. Unámonos a la clase imperial con las palabras de éxito de los miembros de mayor rango en Atomy. Es una lucha durante 2 años para hacer $2,000 a $3,000 mensuales. Solo tomó un año para hacer $10,000 a $20,000 mensuales. En solo un año alcanzo los $20,000 y ni tomo tanto tiempo para los $20,000 o los $40,000 al mes. Hola, soy la Imperial Master Park Jong-soo. Al tener el primer encuentro con Atomy, muchas personas lo toman muy a la ligera. Empiezan pensando que ellos serán exitosos inmediatamente, pero en verdad este trabajo toma más de lo que piensan. Este negocio es como un maratón. Pienso que este negocio es donde usted crea consumidores. Este es un negocio de distribución y al final debemos generar ventas a través de los consumidores. El proceso para conseguir consumidores toma mucho tiempo, de hecho. Cuando se dirige a alguien y les dice, nuestros productos son buenos, como sabe que los productos Atomy son muy buenos y baratos, piensa que lo comprarán enseguida. Pero de hecho, no lo hacen. Debe de convencerlos en ese sentido. Porque los productos son buenos y como son de baratos, mi amiga recientemente se convirtió en una auto sales master. Cuando me fijé en su paso para ser una auto sales master, le tomó unos 2 años llegar ahí. Ver a mi amiga me hizo dar cuenta que usualmente toma 2 a 3 años lograrlo. Esos 2 a 3 años, en mi opinión, es el periodo más difícil durante el proceso. Este es el periodo más difícil que tenemos para superar en nuestro trabajo. ¿Hay tantas personas que renuncian en este periodo? Por supuesto, a mí también me han rechazado. Cuando presenté unos cosméticos a una amiga muy cercana, me dijo, recibo visitas de infinidad de vendedoras como usted. Para mí también fue difícil. Pero como sé que nuestros productos son muy buenos, incluso cuando mi amiga dijo eso, pensé que era porque ella no sabía. Solo trabajé más duro. Hablamos mucho sobre nuestro trabajo como el fruto de un árbol. Por ejemplo, cuando plantamos primero un árbol de manzanas, después de 2 a 3 años, ¿qué sucede una vez que da manzanas maduras? Las agarramos y comemos cada año, ¿no? Pareciera que solo trabajamos sin tener manzanas maduras. Pero una vez nuestro trabajo empieza a dar frutos, los resultados son muy dulces, ¿no? Una vez conseguí a mis consumidores y me contactaron diciendo que comprarían de nuevo. Me hizo tan feliz. Y un día, tras hacer que los consumidores sean así, el dinero ingresó a mi cuenta. Ese dinero no fue mucho, solo unos $70 a $80, pero fue el resultado de consumidores que recluté con trabajo duro. Se sintió como si un día el dinero había llegado automáticamente a mi cuenta,
como dinero gratis. Pensé que era tan divertido y emocionante. Y en aquel entonces mi sueño en verdad no era ser una Imperial Master. Mi fuente de energía más grande era de las personas diciéndome una a una que los productos Atomy eran tan buenos y baratos. Gracias a eso, pude disfrutar de mi trabajo. Si consigue a consumidores así, después de 2 a 3 años, los $70 a $80 de antes serán $200 a $300 y luego un día ser Sales Master y hacer $5,000 mensuales. Y luego en un momento una Diamond Master haciendo $10,000. De cierta manera, este trabajo es como el principio de la duplicación. No pasa mucho tiempo antes de que pase de 10,000 a 20,000 al mes. Hay quienes piensan que las ventas son algo que hacen que sucedan por su cuenta, sin conseguir a consumidores apropiadamente. Hay casos donde las personas consiguen su maestría así. Esas personas están destinadas a luchar una vez que logren su maestría. Si logran la maestría sin consumidores, el dinero en verdad no entra porque los consumidores no compran de nuevo. Pero si lucha con honestidad durante 2 a 3 años, puede ascender a Royal e incluso a Imperial Master. Esos 2 a 3 años conllevan esos resultados. Muchas personas preguntan, ¿cómo puedo ser exitoso? Me gustaría decirle una manera fácil de ser exitoso. Pero no hay un camino fácil. Los que quieren hacer este negocio de la manera fácil tienen miedo de encontrarse con personas en el campo. Si de verdad conocen a personas y se aventuran al campo, puede darle la respuesta a través de varias oportunidades. Cuando de verdad sale al campo y crea relaciones con consumidores, puede reconocer cuando alguien será un autoconsumer y una vez sea un autosales manager, se dará cuenta de que fue por esto y aquello. Y cuando interactúe con personas, puede ver a quién no le va tan bien en el negocio o quién estará por un año solamente. Puede ver a quién puede atraer para intentar el negocio Atomy y quién puede ser un representante Atomy. Puede ver este tipo de esperanza. Cuando ve esta esperanza, también recibe coraje. Siente que un día usted también puede ser un auto sales master. Obtiene esta clase de confianza, así que quiero decirles que se enfoquen y que corran en el campo. Si desea fácilmente saltarse este proceso y solo dar lecturas, o desea que alguien más haga el trabajo que usted debe hacer, entonces su negocio tomará mucho más tiempo y será mucho más difícil. Pero piense en ello. Gano más de $1,000,000 al año. ¿Cómo puede alguien ganar todo eso y subir de posición sin pasar por un cierto proceso? De hecho, no creo que este proceso haya sido tan difícil. Quiero preguntarles si alguno de ustedes está hambriento. El presidente siempre dijo que entre las reuniones de mendigos como nosotros, él era el rey mendigo cuando empezó esta compañía. No podíamos evitar llamarnos mendigos, porque no teníamos el dinero para comprar comida y hubo miembros que no podían pagar transporte y solo caminaban. Hicimos negocios así con gran dificultad. En mi caso, dejé a mis niños pequeños para hacer este trabajo, pero tenía este pensamiento. Una vez pasé un tiempo sin trabajar, pensé que nunca escaparía de este apartamento tipo estudio. Eso me daba más miedo. ¿Y cuánto más desestabilizador sería para mis hijos? Con estos pensamientos, mientras fue difícil, dejé a mis hijos y salí por ahí haciendo este trabajo. Viendo al pasado, cuando pienso lo difícil que fue para nosotros en aquel entonces, no importa lo difícil que es ahora para todos ustedes. Siempre habrá dificultades en el pasado y el presente. Las batallas son difíciles de la misma manera. Pienso que depende en cómo se decide. Fue por el deseo honesto en nuestros corazones que pudimos superar este proceso, en el que no teníamos dinero para transporte o comidas. Fue así como pudimos superar esos periodos y lograr el éxito. Es exactamente porque hago este trabajo y lo que quiero darle a mi familia e hijos fue lo que pensé para poder superar los desafíos verdaderamente difíciles. Si decide con claridad sus metas para el éxito y de verdad cree y lo practica,
estoy segura de que podrás sentir esa felicidad. Como dije antes, quiero ser una madre que es respetada por sus hijos. Una madre que de verdad puede hacer algo por sus hijos. Y ser una hermana muy de fiar para sus hermanos. Estoy muy orgullosa de estas cosas. Después de hacer dinero, no me hace feliz gastarlo en mí. ¿En qué puedo gastarlo? Puedo usar ropas lindas, manejar un buen carro y comer lo suficiente. Mas eso no me hace feliz. Me siento más feliz cuando puedo ser una madre que hace algo por los niños. Esa es la más grande alegría para mí. Así que si solo supera este periodo difícil, sabrá después que este fruto es verdaderamente dulce. Mientras más atajos trate de tomar en el negocio Atomy, más difícil será. Todos deben superar este proceso difícil. No hay Imperial Masters que no haya superado este proceso. No se rinda en este tiempo mientras hace este negocio. Es tiempo de responder preguntas acerca de nuestro negocio Atomy. Háganos saber qué es lo que le interesa en nuestro segmento de preguntas y respuestas. Es tiempo para que los líderes revelen su conocimiento y la experiencia que han adquirido durante los años. Conozcámoslos. Hola, este es el programa que rasca bien esa comezón que tienen. Aclarando a todas sus preguntas, ¡zoom! Soy su anfitriona, Yun Ji Kang. Hoy tenemos una vez más al guapo aspirante a estrella de Atomy, el Grand Master Shi Hyuk Choi. Y la inteligente líder de confianza de Atomy, la Royal Master Ka Yong Yu, para responder a todas sus preguntas. ¿Qué opinan de hacer esto por segunda vez? Tengo muchas expectativas de esta segunda vez y haré todo lo posible para darles una respuesta sincera. El clima se ha enfriado. Pero haré todo lo posible para igualarlo y darles una respuesta refrescante. Puedo sentir la pasión ardiente en ambos. Aclarando todas sus preguntas, ¡zoom! ¡Zoom! Esta es la primera pregunta. Me han dicho que solo debo comprar la cantidad de producto que necesito para avanzar bien con mi negocio. Pero, ¿es realmente posible tener éxito así? Cada persona tiene circunstancias, condiciones y situaciones económicas diferentes. Sin embargo, es posible que no tengan dinero extra para invertir. Para esas personas, incluso invertir solo $100 de su presupuesto mensual es suficiente para hacer este negocio. Pero esto no se aplica a todos. Algunas personas tienen muchos conocidos a su alrededor. Incluso tienen la habilidad de mover la mercancía rápidamente. Para esas personas que incluso pueden comercializar $10,000 en productos al mes, deben aceptar el desafío de convertirse en un Sales Master, que pueden recibir la comisión general y la comisión de maestría. En mi caso, después de descubrir a Atomy por primera vez en la Academia del Éxito de Song Nissan y aceptarlo como un negocio que puede hacerlos ganar $2,000 durante 5 años cuando se conviertan en Sales Masters, cambié sin dudarlo todos mis artículos del hogar por los de Atomy para saber si los productos valían la pena o eran lo suficientemente rentables para presentarlos a otras personas. Me costó unos $400. Pensé después de probarlos, ¿cuánto producto puedo tener conmigo durante 2 semanas o un mes? Mi salario era de unos $1,200 en ese momento y esa cantidad era lo que podía invertir. Supongo que esa cantidad era lo que necesitaba en ese momento. Creo que no es algo definido. Piensen en ello como algo que depende de sus circunstancias. Esta es la siguiente pregunta. ¿Hay alguna manera de motivar definitivamente a las nuevas generaciones en sus 20s y 30s? He estado haciendo mi negocio Atomy desde mediados de mis 30s. Y he experimentado la amarga realidad de la sociedad actual, pero Atomy ha sido mi mayor fuente de fuerza. Pero los que tienen entre 20 y 30 años y necesitan resultados rápidos e inmediatos carecen de fuerza suficiente para soportar las circunstancias si no tienen buenos resultados. En mi opinión, tenemos que mostrar nuestros sueños a esas personas. Dicen que esta es una época en la que tenemos que vivir renunciando a muchas cosas. Así que creo que sería una gran motivación mostrarles nuestra vida de libertad económica. Hay personas en sus 20s que nunca han experimentado los seminarios cara a cara que teníamos antes del COVID-19. Sin embargo, sus razones para hacer este negocio son las mismas. Al final, eligieron Atomy como la mejor herramienta para alcanzar sus sueños y vivir una vida feliz.
pero más que tener un método especial para motivarlos, en realidad solo les cuento historias motivadoras y presentaciones de negocios para recordarles que están en camino para hacer realidad sus sueños. Muchas veces no tengo otra opción que revelar mis ingresos al reclutar a los jóvenes de entre 20 y 30 años. Así es. Además, son realmente respetuosos, ya que son más jóvenes que yo. E incluso me acompañan a la salida. Entonces ven mi coche y se convencen aún más de que deben de hacer este negocio. Hay muchos que piensan así. Parece que la vida real de una persona exitosa está relacionada con el éxito del reclutamiento. En conclusión, Atomy es una herramienta adecuada para las personas entre sus 20 y 30 hagan realidad sus sueños. Así que no se rindan y estoy seguro de que podrán tener grandes resultados si solo toman la resolución de seguir las palabras de su patrocinador durante un año. Es frustrante. No veo cómo puedo revitalizar mi equipo. ¿Cómo se puede superar esa montaña cuando el negocio está paralizado? En realidad, estar paralizado es lo mismo que decir que el equipo no tiene un objetivo común. Creo que la forma más efectiva para avanzar juntos con un objetivo común es aceptar los desafíos de maestría. No digo que deban intentar alcanzar los más altos. Si sus socios intentan constantemente alcanzar la maestría de Sales Master y si todos sus patrocinadores trabajan juntos para ayudarlos, la pasión abrasadora de abajo no tiene más remedio que subir. Cuando se enciende la leña, no se enciende desde arriba, ¿verdad? Si cogen una brasa pequeña y usan una yesca por debajo, podrán quemar toda la leña grande apilada arriba. Este negocio es lo mismo. Les recomiendo que tomen el desafío de maestría. He notado que las ventas de los equipos han disminuido gradualmente sin previo aviso, ya que menos personas pueden reunirse cara a cara. A medida que el crecimiento disminuye, ni siquiera yo puedo encontrar una respuesta. ¿Hay otra manera? ¿Hay otra manera para revitalizar el equipo? Recordé las palabras del presidente Park. Después de escuchar su historia de la mosca y la abeja dentro de un frasco de cristal, me dije a mí mismo, debes hacer lo que sea para salir del frasco. Es por eso que este año yo tomé el desafío de alcanzar el Crown Master. Mis socios estuvieron a mi lado. Y a medida que más gente era promocionada, las ventas aumentaban y el ánimo del equipo mejoró con una mentalidad de nosotros también podemos hacerlo contra las dificultades del coronavirus. Al final, haciendo algo nuevo, podemos mejorar el estado de ánimo del equipo. Después de todo, este negocio es definido por sentimientos. La siguiente sección es una en la que el público puede hacernos sus preguntas directamente. Hola, querida invitada. Hola. Hola. Preséntese, por favor. Hola, soy la Diamond Master Eun-Ju Go, haciendo mis negocios en Seúl. ¿Cuál es su preocupación? He escuchado que muchos líderes tuvieron momentos en los que fueron completamente all-in en su negocio Atomy. Y eso es justo lo que estoy haciendo ahora. Sin embargo, hay momentos en los que estoy luchando física y mentalmente debido a eso. Me pregunto cómo los líderes cuidan sus cuerpos y sus mentes. Cuando estaba inmersa en el negocio, extrañamente ni siquiera me enfermé. En realidad, gracias a Atomy, he consumido un montón de alimentos funcionales para la salud. Además, vi a muchas otras personas hacer lo mismo. Sin embargo, creo que no podemos usar nuestros cuerpos y mentes indefinidamente. Creo que descansos y recreos efectivos son esenciales. Cuando estaba empezando, había mucho que hacer y mucho que aprender, así que trabajé como si mi vida dependiera de ello. Pero un día, mientras asistía a un seminario, de repente tuve ese pensamiento. Volveré en mi primavera de mis 49 años. Cuando tuve ese pensamiento, me di cuenta de que no habrá una mañana si no soy feliz hoy. Creo que he cambiado un poco mi estado de ánimo a partir de ese día. Viajamos mucho, ¿verdad? Así que cuando iba a encontrarme con otros, cuando iba de camino al seminario, aprendí a girar el volante de mi coche. Antes no me fijaba en los bonitos cafés de la carretera, pero después de cambiar mi forma de pensar, el camino que recorría estaba lleno de cafés, así que me detuve brevemente. Compré las bebidas que me gustaban y vacié mi mente. Creo que fui capaz de respirar una vez más. No se olvide de tomar descansos. Porque creo que tener un descanso saludable es esencial. Una de las virtudes de un líder es ser una persona que gestione bien su salud.
debe gestionar bien en las partes físicas. Francamente, en mi reciente desafío de Scrum Master, me concentré y me sumergí en él, pero también me agoté. Tuve problemas de pérdida de cabello por eso. ¿Quién tiene la culpa de eso? Eso fue mi propio error. La concentración y la inmersión son importantes, pero quiero añadir que gestionar su salud y su estado es muy importante también. Creo que está diciendo, vamos a trabajar de forma balanceada cuando está inmerso en el negocio. Estimada invitada, ¿se ha respondido a su pregunta? Sí, lo fue. Parece que había olvidado algunas partes realmente importantes. Muchas gracias por los consejos. Gracias por aparecer hoy. Gracias. En la conferencia del presidente Park hay una parte en la que dice Auto Sales Master es la meta final y el éxito en sí mismo. La pregunta ¿es Auto Sales Master el éxito en sí mismo? Auto Sales Master es el punto clave, ¿cierto? Creo que sí es el éxito en sí mismo. Si es un Auto Sales Master, entonces ya tendrá un grupo con muchos miembros consumidores y representantes a su cargo, ¿verdad? Su cuerpo estará acostumbrado a ganar $2,000 al mes. Y seguimos insistiendo en eso cuando está haciendo el desafío de Auto Sales Master. La razón es que ya somos pescadores, que han aprendido a pescar. Eso significa que ya tienen las habilidades para crear más miembros que ganan $2,000 mensuales en su grupo. Y si crean 2 Auto Sales Master más, entonces se convertirán en un Diamond Master y tendrán el sueño de ganar $10,000 al mes delante de ustedes. Entonces, si promueven 2 Auto Diamond Masters más en ambos lados, estarán a las puertas del Club de Líderes Royal, en donde se ganan $200,000 al año y estarán frente a ustedes. Creo que esto es la respuesta definitiva a lo que llamamos personas exitosas. Sufrirán todo tipo de penurias cuando intenten convertirse en un Auto Sales Master. Al final, hasta que alcancen su meta, creo que tener éxito es la habilidad de ser capaz de llevar esa posición de Auto Sales Master hasta el techo de compensación de un Imperial Master. En este negocio, si el camino Auto Sales Master fuera diferente, si el camino a Diamond Master fuera diferente y si todo lo demás fuera diferente, entonces el presidente Park no habría dicho eso. Sin embargo, el camino hacia Imperial Master es idéntico al camino hacia Auto Sales Master. Es por eso que decimos que es el éxito en sí mismo. Al final, hasta llegar al Imperial Master, el negocio Atomy es el mismo. Una lucha para llegar a Sales Master. Solo necesitas 4 Sales Masters para ser un Diamond Master. Así es. 12 para ser un Shadow Rose Master, 108 para un Royal Master. ¿Lo han memorizado todo? 324 para un Chrome Master. Y después necesitamos mucho más. Son 984 Sales Masters para un Imperial Master. Al final, es una batalla para obtener más Sales Master. Por lo tanto, si conocen el camino para convertirse en un Sales Master, serán capaces de promover muchos de ellos. Conozco a alguien que tardó 10 años en convertirse en Star Master. ¿Podemos llamar a esto éxito o visión también? Realmente me quedo sorprendida cuando recibo preguntas como esta. Cuando se convierten en un Star Master, ganarán $100,000 a $200,000 al año. E incluso podrán formar parte del Club de Líderes Royal, ya que hay mucha gente que gana mucho dinero en Atomy, y probablemente he estado diciendo esto durante 10 años, hay muchos que preguntan, ¿no debería ser una Imperial Master entonces? Pero las situaciones y circunstancias de cada uno son diferentes. Digamos que tengo que correr un maratón y todos están alineados en una línea. A mi lado hay alguien que es más joven y tiene mejor forma física. E incluso tiene las piernas más largas. Sin embargo, no estoy compitiendo con esa persona. Lo importante es cruzar la línea de meta. Y si están haciendo lo mejor en su negocio Atomy, el tiempo que haya tardado no tiene ninguna importancia. Digamos que han hecho el negocio durante 5 años, pero todavía no han entrado al club de líderes. En mi opinión, decir que es un fracaso es un gran error. Parece que la persona que hizo esta pregunta no ha experimentado mucho la sociedad actual. En mi caso, trabajé en una empresa mediana antes de hacer mi negocio Atomy. Una empresa con ventas de $1,500 millones se considera una empresa mediana en Corea, pero allí no había ni 10 personas que ganaran $100,000 al año. ¿De verdad? Sí. Para recibir un salario anual de $100,000, necesitan ser directores o gerentes. Al final, deben dedicar todos sus 20 o 30 años de juventud trabajando para la empresa e incluso así apenas pueden conseguirlo. Puede llevar 10 años, pero un Star Master al menos gana $100,000 al año. Es una cantidad enorme. Sin embargo, no termina ahí. Así es. Lo seguirá recibiendo aunque no trabajen o envejezcan. Lo recibirán incluso después de fallecer. Si esto no es éxito, ¿qué es?
Esto es el éxito. Me dijeron que escribiera un escenario de vida, describiendo una imagen detallada de mi futuro. ¿Cómo puedo hacerlo bien? Esa es la siguiente pregunta. No es posible hacerlo perfectamente al principio. En realidad, no es necesario. Tienen la libertad de cambiarlo cuando quieran. Sigo reescribiendo el mío todo el tiempo. No se trata de escribir sobre un Mercedes o grandes casas, porque de otros lo hacen. Los puntos que conmueven su corazón y los emocionan son diferentes. La meta de mi esposo era tener un buen coche. Y para mí era tener un buen saldo en mi cuenta bancaria. Creo que las posibilidades de realizar esa meta son mucho mayores si lo visualizan en lugares de solo imaginarlo. Fuimos a los concesionarios incluso cuando no teníamos mucho dinero. ¿Para poder visualizarlo? Sí. Fuimos a los concesionarios de Mercedes y de BMW, no solo una vez, sino muchas veces. Los vendedores saben que la gente como nosotros no está ahí para firmar el contrato de inmediato. Sin embargo, la razón por la que fuimos allá era que íbamos a hacerlo, solo que no ese día. Al final lo compramos. Ahora mismo soy una Royal Master y todavía no he llegado a Crown Master o a Imperial Master. Ya estoy haciendo realidad el 95% de lo que escribí en mi escenario de vida. Aprendí el milagro de cómo las palabras se convierten en poemas mientras escribía mi escenario de vida. Creo que lo que nos da el escenario de vida son tesoros muy valiosos. Espero que los reescriban constantemente para visualizar bien sus objetivos. Lo que escriban en su escenario de vida se hará realidad. No importa si lo cambian numerosas veces o cometen errores, solo háganlo. Mi esposa me dijo, escribe el escenario de vida. Le pregunté si podía escribir como quisiera, así que escribí conseguir un Audi A7. Que estaba completamente fuera de mi alcance, pero realmente se hizo realidad, me sorprendió. Entonces, era un Star Master y a pesar de ser un coche tan difícil de conseguir, realmente se convirtió en el mío. Al escribir su escenario de vida, el proceso será aún más feliz. No se trata de lo feliz que serían si fueran un Chrome Master o un Imperial Master. Se trata del proceso, los objetivos y la realización de esos objetivos. Y esa sensación de logro personal serán los tesoros de su vida. Me hizo darme cuenta del milagro del escenario de vida. Compartimos un tiempo para responder sus preguntas con la Royal Master Kayong Yu y el Chrome Master Shihyuk Choi. ¿Tienen algunas últimas palabras que quieran añadir? Espero que se elogien mucho a ustedes mismos. Además, espero que se regalen a ustedes mismos con sus ganancias de comisiones, no importa lo grandes o pequeñas que sean. Estaré a su lado para que tengan éxito. Muchas gracias. Si deciden hacer Atomy hasta el final, les aseguro que podrán tener éxito. Atomy hará que sus sueños se hagan realidad. Espero que todos ustedes den lo mejor en el negocio Atomy. ¿Cómo fue? ¿Hemos respondido sus preguntas? En el próximo episodio seguiremos rascando esa comezón que tienen con grandes respuestas. ¿Quién creen que aparecerá en el próximo episodio? Por favor, espérenlo y nos vemos en el próximo video. Gracias por su atención. ¡Adiós! Finalmente, es tiempo de presentarle nuestros productos Atomy. Hoy tenemos nuestra maestra Sharon Rose Eriforte para mostrarle los probióticos de mujeres y Sephora Queen, los cuales son esenciales para la salud de la mujer. Sería bueno darlos como regalo para el Día de la Madre. Esta es una genial idea de regalo para el Día de la Madre. Acompáñame a conocerla. Hola, atomianos. Encantada de verlos de nuevo. Estamos en el mes de mayo, un mes especial, especialmente para las mujeres. Así que hoy traigo dos productos increíbles que apoyarán la salud de la mujer. El Día de la Madre se celebra el 8 de mayo. Este será un regalo perfecto para ese ser querido que tú amas, que puede ser que una mujer joven le da a su madre y abuela. Como sabemos, la mayoría de las mujeres enfrentan problemas urogenitales ocasionales que causan molestias vaginales y urinarias. 12 a 50% experimenta desequilibrio bacteriano vaginal. 50 a 75% experimenta crecimiento excesivo de hongos vaginales. Un 12% experimenta desequilibrio bacteriano en el tracto urinario. El probiótico femenino de Atomy está hecho exclusivamente para cepas científicamente seleccionadas para una microflora vaginal y del tracto urinario saludable.
La característica del producto es promover simultáneamente la salud vaginal e intestinal. Las cepas de los arándanos Urex han sido científicamente documentadas, que contienen componentes claves como la proantocianidinas, que ayudan a evitar que las bacterias se adhieran a las paredes del tracto urinario. El probiótico femenino de Atomy utiliza 100% los arándanos enteros, desde la semilla, la piel, la pulpa y el jugo, para obtener todos los beneficios de la superfruta. Una cápsula vegetal contiene 3 billones de CFU, que tú puedes tomar una cápsula al día. Active Vials es un vial estratégicamente diseñado para que los probióticos se protejan contra las altas temperaturas y la humedad. Active Vials brindan protección completa con una funda desecante incorporada. Esta botella de probiótico, diseñada estratégicamente, brinda protección diaria contra las altas temperaturas y la humedad. La cepa de Urex es la más documentada del mundo. ¿Qué es Urex? Urex es una solución de 2 concentraciones científicamente documentada para la salud vaginal: Lactobacillus rhamnosus GR1 y Lactobacillus reuteri HC14. Clínicamente probado para la salud vaginal. Después de ingerir las cepas de Urex durante 60 días, 7 de 8 sujetos con vaginosis bacteriana en el grupo de tratamiento vieron un cambio en su flora vaginal que mejoró su condición. Se demostró que la cepa de Urex apoya las defensas contra las bacterias dañinas en la vagina y restablece una microflora vaginal normal. Disminución de la puntuación de Nugent indica infección de órganos reproductivos causado por vaginitis. La puntuación de Nugent es un sistema de clasificación utilizada para evaluar la microflora vaginal. Se ha demostrado que la suplementación con Urex como adyuvante de un agente antifúngico reduce significativamente la secreción vaginal y la presencia de cándida. ¿Hasta qué edad se puede consumir este producto? Cualquier edad. Actualmente, los estudios clínicos en mujeres se han realizado a partir de los 16 años. ¿El consumo de probióticos para mujeres reemplaza la necesidad de probióticos regulares? No. Los probióticos para mujeres de Atomy están específicamente formulados para ayudar a la salud vaginal, mientras que Atomy Probiótico está orientado hacia el equilibrio y la salud digestiva en general. El precio es de $45, lo que genera 25,000 puntos. Así que todos pueden comprar como regalo del Día de la Madre a la mujer que te ha apoyado, te ha amado y te ha cuidado y ayuda en la construcción de tu negocio, ya que genera 25,000 puntos. Esto es fenomenal por la compra de los probióticos femeninos de Atomy. Así que yo siempre digo, ¡feliz compra! Bien, ahora el segundo producto es el Atomy Sofora Queen. La menopausia en el cuerpo hace que la densidad ósea disminuya de 0.5 a 0.5 por año antes de la menopausia. Y durante la menopausia, la tasa de disminución aumenta 10 veces, lo que resulta en una disminución del 1 al 3% en la densidad ósea cada año. Después de la menopausia, la incidencia de colesterol alto entre las mujeres de 50 y 70 años es de 1.7 a 2 veces mayor que la de los hombres. La característica del producto son un complejo multivitamínico, especialmente diseñado para el apoyo de la menopausia. El extracto de Sofora japonica apoya la menopausia. Contiene flavonas como reuten y corsetina. Contiene una gran cantidad de Sofora cosei, que se conoce por sus actividades estrogénicas. Las isoflavonas de soya apoyan la salud de los huesos. El ácido gamma linoleico apoya niveles saludables de colesterol. La vitamina D consiste en la absorción de calcio y fósforo para promover la salud de los huesos.
y, por supuesto, la vitamina E protege las células de la oxidación. Y la vitamina K, bien conocida por su papel en la coagulación de la sangre. De Angélica Giga, 6 ingredientes adicionales, el extracto de hoja de ginkgo para apoyar la salud de las mujeres, el de semillas de girasol, el extracto de granada, la leche de biotina, peptides, los extractos de raíces afecta el extracto de la sofora japónica en el sistema de la menopausia en mujeres posmenopáusicas. La aplicación en humanos provoca en mujeres menopáusicas entre los 40 y los 60 años después de 12 semanas de consumirlo. El resultado final del uso de los extractos de la fruta sofora japónica confirmó la mejora del índice de Cooperman. ¿Qué es el índice de Cooperman? Índice de Cooperman es el índice de Cooperman negro, conocido formalmente como el índice de Cooperman, o KI. Es el cuestionario de síntomas de la menopausia de 11 elementos que se utilizó en 100 estudios clínicos para determinar la prevención de los síntomas de la menopausia y evaluar la eficacia de la terapia destinada a aliviar los síntomas de la menopausia. Su precio es de $32.50 y da 12.000 puntos. Ya sabes que con este producto, las mujeres que sufren de fríos y sudores nocturnos podrían eliminarlos o podría ayudarles mucho. Así que, señoras, a probar nuestra Sofora Queen para que tu día sea más feliz o la noche más feliz y tú puedas disfrutar tu alegría con tu familia. Muchas gracias por acompañarnos hoy y los veo la próxima vez. ¡Hasta pronto! Esto es todo por nuestro Buenos Días Atomy de hoy. Creo que todos harán el negocio de Atomy con gran pasión. Notificaremos nuestros eventos una semana antes en el grupo de managers de centro en Cacao Talk. Por favor, comparta esta información con sus socios. Y por favor, no olvide completar la encuesta. Anunciaremos los resultados de la encuesta en el Buenos Días Atomy del mes siguiente. Espero que todos estén ansiosos por los programas que hemos planeado el día de hoy. Terminaremos anunciando el lema de la compañía. ¿Listo? ¡Vamos! Apreciar el espíritu, gestionar la visión, seguir sobre la fe, servir en humildad. ¡Vamos, vamos, vamos! Espero que Buenos Días Atomy haya sido de gran ayuda para todos los líderes de centro y sus miembros. Nos veremos una vez más en junio. Espero todos estén seguros y saludables. Gracias por sintonizarnos.